Desde que inició la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en México, se han observado varios casos en los que el personal médico simula inyectar el biológico. Sin embargo, las jeringas están vacías. Tal es el caso de la enfermera de Puebla, que fingió inocular a una mujer. El caso se dio a conocer durante la videoconferencia de prensa, donde el secretario de Salud Estatal, Antonio Martínez García, detalló que la enfermera se encontraba aplicando el biológico en el Hospital General del Norte. Fue ahí donde descubrieron que había simulado aplicar el medicamento a una mujer mayor. Sin embargo, la jeringa no contenía nada. Por ello, de inmediatamente suspendieron a la enfermera y dieron parte a la Secretaría de la Función Pública para que realice las indagatorias necesarias y determine si se trata de una falta administrativa o un acto deliberado, con la intención de usar el biológico para otro fin. De ser así, la Secretaría dará parte a las autoridades correspondientes para que la enfermera se responsabilice de sus actos. Por su parte, el gobernador del estado declaró que es un hecho que indigna y que no quedará impune, por lo que pide que las investigaciones avancen con rapidez. En cuanto a la afectada, el titular de salud comentó que ya se comunicaron con su hija para notificar que se le aplicará correctamente el biológico y se le dará un monitoreo detallado durante y después de la inoculación para evitar contratiempos. Para Enlace Noticias, Brian Carvajal.